bonita. Ya estamos aquí de regreso con este capítulo número 5. Nosotros somos sus travestis favoritas. Yo soy Soledad. Yo soy Gina. Yo soy Pero. Nuestro programa número 5, hermanas, donde adivinen qué. Adivinen de qué les vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué? Ay, estoy muy emocionada, hermanas, porque hoy vamos a hablar del amor. Y la magia. Una simple fantasía. Y, hermana, pero del amor y sus diferentes. Del amor no maneras. Se come. Del amor no del se amor come. No del se amor come. No se come. Hay que y monetizar. Bueno. Antes de empezar, para poder monetizar, queremos recordarles nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales como @mexicodecolores y en TikTok como mexicodecolores5. Como el programa de hoy. Pero, amigas, también, bueno, para que sepan un poquito de qué les vamos a hablar hoy. Dinos Andrea Legarreta. Talina. Amigas, el día de hoy les vamos a hablar acerca del amor y de las diferentes maneras de amar. Tenemos un invitado que nos va a hablar de, pues ya, del poliamor, hermano. Invitado. Todos somos muy profesionales, muy serias en este programa. Exactamente. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a una persona que nos pudiera hablar un poco más acerca de qué es el poliamor, cómo alguien lo ha que vivido. Haya vivido más cerca. Exactamente, porque una nada más es. Una lo vive de lejos y sin saber. Una sabe de poliamor. Hermana, una luego no le avisan. No, ya no le avisan. No llegan a la puerta. Más fuerte, hermana. Pero bueno, desatemos, hermana, porque. Espérate. Antes de eso, hermanas, ¿qué? Les queremos contar que estamos muy de plácemes, muy de fiesta, porque acaba de pasar un gran evento que se levantó hasta las alturas, hermana. Ustedes no están para saberlo, ni nosotras para contarlo, pero estuvimos en el Cervantino, en la 50 edición del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Hay muchos cinco. El 50 aniversario. ¡Ay, qué miedo! Número cabalístico. Cabalístico. Hoy es el número de la suerte. Compre su boleto de la lotería. Tiene que tener el número 5. Y bueno, entonces les vamos a platicar un poquito de todo. ¿Cómo fue esto? Fue una experiencia súper bonita porque la gente que estaba ahí, que nos vio, la verdad es que no tenía idea de quiénes éramos. Sí. Y la respuesta de la gente fue maravillosa. Entonces vamos se a ver una capsulita para que nos acompañen. ¡Suéltanos la chimino! ¡Ay, demás! ¡Qué hermoso! Oigan, hermanos, ¿pero qué les parece si para poder hablar un poquito más a fondo de toda esta experiencia? ¡Ay, adivinen quién está aquí! ¡Para variar tantito! Hermanas, porque somos brujas. Ah, sí, vamos a hacer la gran macumba. Usted ya sabe, ahí en casita ya sabe qué nos hace falta. Ayúdanos a la cuenta de tres, echamos la macumba. Una, dos. Usted se espanta y eso que ya pasó el día de brujas. Oiga, ¿qué le contamos? Acabamos de mandarnos a un videíto del Cervantino. Y queremos platicarles. ¡Qué experiencia! Exacto. Cuéntenos cómo vivió el Cervantino usted como director de la compañía de México de Colores. Bueno, primero que nada sepan los que nos están viendo allá, que tengo la fortuna de ir todos los años al Cervantino con otros proyectos con los que trabajo y digamos que uno cree que ya está habituado a esas emociones. Y uno como México de Colores. Con México de Colores de verdad que es otra cosa. El público se conectó con el espectáculo, fue una cosa sorprendente, los bailarines estaban emocionados, yo estaba emocionado. La verdad es que soy una persona que pues, siempre maneja de manera tibia sus emociones. Y ese día me emocioné mucho. ¡Qué experiencia! No sé ustedes. Las bailarinas, para empezar. Más respeto, ¿sí? Ay, ¿qué le pasa a este hombre? A ver, cuéntame. Oigan, pues la verdad es que para mí sí fue una experiencia muy emocionante porque creo que es como llegar a otro punto a nivel artístico, uno como bailarina, bailarín, pertenecer o participar en este tipo de magno eventos que además son reconocidos a nivel internacional. Pues es una experiencia fantástica. Porque la Ciudad de México estaba invitada. Ajá. Pero además, hermana, la oportunidad que se da a la gente en ese tipo de festivales
de abrirse a nuevas experiencias artísticas, a nuevos talentos, a descubrir algo que no están acostumbrados a ver, porque vivimos en ciudades donde podemos tener espectáculos de manera cotidiana e ir a festivales como el Cervantino implica, ¿sabes qué? Viene tal artista, no sé de qué trata, no sé de qué va, voy, asisto y me llevo la gran. Fue algo súper importante el hecho, nosotros íbamos como parte de la delegación o de los espectáculos de la CDMX, que era el estado invitado. Entonces, yo creo que fue también una cosa muy importante el que la Ciudad de México llevara a nosotros y al coro gay de la Ciudad de México, porque de cierta manera íbamos un poco como por el área de la diversidad, ¿no? Y entonces, la verdad es que haya habido visibilidad de la comunidad y de este tipo de espectáculos en un festival tan grande, creo yo que es muy rescatable y es bien importante que haya sucedido. Y algo que me gustó a mí mucho en lo personal fue que bailamos en un escenario al aire libre, en una plaza pública que estaba rodeada de restaurantes, bares y demás. Y eso permite que la gente que vaya pasando por ahí, que aunque no quiera ver, aunque no quiera ver a la vecina ahí arriba, la tocado por el rayo homosexualizado. Sí. Entonces, y se quedó y aplaudió y soportaron. Y lo más, bueno, que yo también voy a opinar. lo más, yo también. Sí, también estás aquí, hermana. Lo importante fue, bueno, lo que a mí más me gustó fue la reacción del público. O sea, fuera de que haya sido México de colores, fuera de que haya sido que vamos representando a la Ciudad de México, la diversidad, la reacción que tiene el público hacia el espectáculo que llevamos, porque bien pudimos haber llegado, haber bailado y todo, y que todo el mundo se quedara como de grillas y de oquis. ¿Y qué? No, sino que reaccionó bien, emocionados, aplaudieron, foto por aquí, foto por allá, y creo que eso es lo que más te llena de satisfacción como bailarín al llegar a un tipo de ese nivel de evento. Y pues que para buena fortuna estamos hablando del amor que la gente nos da a través de nuestro espectáculo. Oiga, déjeme rápido nada más hacer un resumen. Pero rápido de adeveras, rápido de adeveras. Esto demuestra que una propuesta como la nuestra, claro que tiene diversión, claro que habla de diversidad sexual, pero también es arte y entretenimiento para todo el mundo. Así que por favor invítenos a todos los festivales de todos lados. Ya lo probamos en el Cervantino y de verdad que funciona. Sí, ya está comprobado en el Cervantino. Esperamos ir a todos los festivales. Ahí en nuestras redes sociales nos pueden contactar. Monterrey, te estamos viendo, ¿eh? ¡Ah! Ni te hagas, ni te hagas. Háganse, por favor, e invítenos a sus festivales. Lo van a pasar bombi. Y ahora sí nos deja de la mano. Pero ahora sí, el amor que el público nos tiene, pero como ya se los comentamos, este programa vamos a hablar nada más y nada menos que del amor. Y como saben que este es un programa serio, es un programa familiar, ya sabe que nosotros tenemos nuestras definiciones de muchos lugares y yo les voy a empezar a compartir unos de National Geographic. Ya vamos a empezar con las definiciones. Ya, hermana. Yo no estudié, así que prepárense. Y mañana tengo examen, dije. Yo no he estudiado. Pero bueno, National Geographic en una de sus ediciones para la revista nos pone que el amor, según la ciencia, es el juego. Es un proceso neurológico que se produce en el cerebro. Implica diferentes partes, como el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área. Ay, no sé, hermana. Allá, si usted es doctor y me está viendo, vas a ver. Yo nada más sé que están como por acá en nuestra cabecita. Acá. En esta flor del tocado, dice. En la flor del tocado. Bueno, en este proceso se libera en el cerebro una serie de neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina, la serotonina, oxitocina o vasopresina, que tampoco sé que sean de todas esas. Pero quiere decir que todo eso, cuando se ponen bien locas, es que se pone bien loca. Y después nos lanza una pregunta que dice, ¿qué son las hormonas del amor? Es decir, ¿qué es todo esto que les estoy explicando? Leyendo. La oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor. Anótelo bien, que cuando diga estoy enamorada, no, tengo oxitocina y vasopresina. ¿De qué? Bien toxina. Y estas son producidas por el hipotálamo. Entonces, según la ciencia, es un desprendimiento de hormonas en los. Hermana, pero ya basta. Para pronto el amor es química. Química en el cerebro. Pinches pendejas. El amor. Tú lo traes.
es en el corazón. No en el químico. No en el químico, no seas pendeja. Ay, hermana, para mí el amor es una magia. ¿Qué? Una simple fantasía. O sea, no sabe, no ha conocido el amor la chica. Perdón, yo me retiro. Yo no nací para amar. Pero a ver, bueno, a mí me tocó el amor romántico y lo que me mandaron que yo estuviera no lo entendí. Así que yo voy a dar mi punto de vista directamente, que es el amor romántico, que es cuando todo es miel sobre hojuelas, cuando todo es color de rosa, cuando te derrites por esa persona y no puedes vivir. Bueno, esa parte sí lo decía en el documento que me mandaron, que casi casi no eres un ser humano, no eres una persona, sino te estás muriendo por el otro. Fóquele la cámara, por favor. ¿Qué edad tienes? 45 años. Este es el rostro de las personas que es. Se enamoran. Prácticamente no eres un ser humano. Eso es el amor romántico, que es mucho ahí en la casita. Lo han vivido, aquí casi no lo vivimos. Nosotros no tenemos sentimientos, no creemos. ¿Qué? En nada. Tú, hermana, tú no pues, tienes pues, sentimientos. Prácticamente ese es el amor romántico. Ok. Y aquí Venus, bueno, cuéntanos qué te tocó. Estamos hablando del amor y sus diferentes variantes, por eso es que todo este chorro, hermanas. Yo les voy a hablar acerca del amor platónico, que todos lo hemos vivido muchas veces. Entonces, la definición dice que el amor platónico es un sentimiento de amor idealizado en que se abstrae el elemento sexual caracterizado por ser irrealizable o no correspondido. Y miles de cosas más dice. Me suena. El amor platónico tiene que ver con ese amor que uno idealiza y que crees que no va a suceder, que es algo imposible, pero que tú no le ves defecto, no le ves nada más que solo justo idealizas y crees que es. Bueno, pero ya cuando te pasa muy seguido, ya que es. Bueno, ¿y usted qué estudió? ¿Qué tiene para compartirnos? Bueno, pues yo, a mí me tocó hablar del poliamor, que es finalmente el punto medular de este programa, ¿no? Como siempre saben, nosotros relacionamos nuestros temas con las coreografías que tiene como repertorio la compañía. Y hace ya un año, 10 años, 10 estrenos, tuvimos uno de estos estrenos que se llamó Entre tigresas y tesoritos. Y les voy a decir más o menos de memoria lo que dice la introducción, que pues siempre habla un poco de lo que se va a tratar la coreografía. Dice, no beba, no, no todo es como te lo hicieron creer, que va a llegar tu príncipe azul y que van a ser felices para siempre. Existen más opciones. ¿Has oído hablar del beso de tres? Poliamor. Y casi siempre con la introducción la gente solamente se ríe. No puede partir más que a esta risa nerviosa, porque se nos educó a que el amor es entre dos personas, ¿no? Cuando la parte que, perdón que le interrumpa, cuando justo pasa la parte de no has escuchado del beso de tres y todos emocionan, todos gritan ahí en el público. Así es. Pero bueno, el poliamor es esto que pueden sentir más de dos personas, que no tiene que ver con los triángulos amorosos. Que sí les avisan que se haya acuerdo, sino que es por mutuo acuerdo, bueno, en este caso acuerdo de todos los participantes, y que se sale de la heteronorma que nos mostraron. Alguna vez alguien me decía, no, eso es estar mal, eso ya es anormal, lo normal es el amor entre dos personas. Y le decía yo a esta persona, bueno, es que lo normal y lo anormal es muy relativo. Esta persona era gay y vivía con su pareja. Le dije, lo normal para muchos es un hombre y una mujer. Y eso no es lo que nosotros sentimos que sea normal. Para ti, normal es amor entre dos personas, pero eso no es una regla. Y la prueba la vamos a vivir hoy aquí. Efectivamente. Porque no todo es como te lo hicieron creer. Hermana, pero es importante tener información y respetar, hermana. Pero entonces vámonos, como dices tú, respetar. ¿Qué? Respetar la ideología que todos tenemos. De acuerdo. Y conocer qué opina la gente allá afuera. Claro, exacto. Bueno, pero entonces. ¿Entonces qué? Vamos, ahora sí, para hablar de este tema, tenemos al invitado de gala y especial que vamos a aparecerlo con nuestra magia de bruja. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Todavía le toma. ¡Ay!
hermana, pues ustedes dicen que es este muchacho. ¿Tienes? Él, hermana, yo les voy a platicar tan dicho, ¿verdad? Porque así. Una breve introducción. Es coma, madre. Pero él es un amigo que conocí yo en el Toro Gay de la Ciudad de México. Y amigo de Toro Gay, saludos. Que también es de comercial. Entonces yo lo conocí ahí y justo cuando estábamos buscando hablar de estos temas acerca de las diferentes maneras de amar, pues yo pregunté, oigan, hermanas, ¿quién tiene como experiencia en esto del poliamor? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? Y entonces él muy amablemente me dijo, hermana, yo voy. Entonces, él es Egan, entonces vamos a dejar que... ¡Bravo! Un poquito acerca de lo que tú nos quieras contar. De ti y ahorita entramos en profundidad. Bueno, pues yo soy Egan, pues artista en crecimiento, toco piano, canto, actualmente justamente soy tenor uno en el Coro Gay Ciudad de México y pues también soy baby drag. También este. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En este momento es Clefembi. Me suena como Pokémon. Yo haciendo comercial, Ash Ketchum ya ganó el campeonato de Pokémon. Ash Ketchum ya es campeón de Pokémon muy bien. 25 años después, bravo Ash. Bueno, ya. Usted si es otaku como nosotras nos va a entender. Si es rubia, yes. Ahora es pelirroja mi hermana, pero sigue siendo rubia muy en el fondo. Venga, ¿qué te parece si para entrar al tema hablamos de algo muy bonito? Ay, es que yo soy muy romántica, hermana. ¡Oh, no! ¿Qué les parece si empezamos a entrar al tema y hablamos de películas de amor? A ver, Venus. Porque nos va a sacar así la lista, amigas, es que yo sí tengo muchas, pero les voy a hablar de dos. Vamos a hablar, cada uno va a decir cuál es su película de amor favorita. ¿Y qué consideramos, bueno, cómo consideramos el amor, ¿no? Cada quien nuestra concepción del amor. ¿Qué te parece si eso después de... Ah, bueno. Aquí pongan las reglas. Yo las rompo. Vamos a las películas. Bueno, yo tengo dos, la hetero y la gay. ¿Qué? Entonces, la hetero, no sé si vieron, hace muchos años había una película que se llamaba Un Amor para Recordar con Mandy Moore, o sea, de que ya sé. ¿Con Ashton Kutcher? No. Ustedes seguramente estaban muy chiquitas. Si usted iba en la prepa en los 2000, vas a ver cuál es, hermanas. Y entonces era una película sobre una chica que era muy linda y así, buena, ajá, de la iglesia. Y entonces había un tipo que era así, el rockero, mala onda. Ajá. Entonces el güey hace un desmadre. Y para castigarlo lo mandan al grupo de teatro de la prepa. Y entonces llega al grupo de teatro y conoce a esta chica y le dice así de, oye, ¿me puedes ayudar? Y él le dice bien segura, sí, pero nada más no te vayas a enamorar de mí. Y así de, ¡ay! Resulta que la chica tiene una enfermedad terminal. De que tenía cáncer. Tenía cáncer. Ah, sí, y sí, entonces. Ya les conté toda la pena. Y entonces el chico le concede como los deseos que ella tenía. Y hermanos, al final se muere, o sea, todo tragedia. Pero es muy bonito. No, es como la que quiero la de. En busca de una estrella, ajá, o así, ¿no? Y la segunda, vale, yo tengo dos. Por eso tengo así, hermanas. Sí. Esa es muy bonita justo porque fue como en la historia del cine una cosa porque como dos vaqueros en Estados Unidos se iban a enamorar, entonces para mí es súper icónico, aparte por la fotografía. Más bien como que destaparon a los que se enamoraban, que no sabían que se enamoraban y eran vaqueros. Exactamente, pero aparte a mí me acuerdo que me marcó mucho porque es la historia de amor bien bonita y al final cuando ves que a uno lo matan por homofobia, es como decir, güey, sigue sucediendo, o sea, sigue sucediendo y son de estas películas que pues no tienen un final bonito, pero... Y que identificas, ¿eh? ¿Qué? Atrás de la montaña. Atrás, pero es muy especial que hayan retratado esto, porque esto de la representación, o sea, seguramente alguien en algún pueblo de Ciudad de México que nos está va a decir, güey, me puedo enamorar de alguien más. Entonces, por eso es una de mis películas favoritas. Pero sí, Yolanda, Maricarmen, no, sí, Yolanda. A ver, maestro, usted. Híjole, la verdad es que no soy muy de películas románticas, pero yo creo que La La Land tenía esta mezcla de lo musical que me gusta, de lo romántico, y tiene un dejo de realidad al final.
Eso me gusta, ¿no? Porque, ¿pero de qué va la película? Resúmanmela, porque no la he visto. Son dos personas que se enamoran, se quieren, todo va bien, caminan juntos, cada uno tiene sus sueños y en un momento la vida los separa y ambos cumplen sus sueños, ambos son felices. Pero no ya, están juntos, porque desgraciadamente, pues así es la vida a veces, ¿no? A veces no podemos tener un solo sueño en la vida, no podemos concentrarnos hacia una sola meta, que ya sea un trabajo, una persona, y a veces hay que escoger, así es la vida, la y si es cantada y bailada, pues mejor. Y si no sabes qué escoger, llámanos. ¿Escoger? A ver, Egan, tú eres nuestro invitado especial, dinos. ¿Qué la verdad, el Grinch dice. Voy a ser el Grinch de la sección porque de por sí no soy muy cinéfilo. Empezando por ahí, no soy mucho de películas, entonces no tengo como que. Como que la que más me suena es La La Land y no ni siquiera la he visto completa. Porque aparte tarda como 3 horas. Pero pues es que más yo tengo como mi pero ahí, ajá, con las películas románticas, porque ¿qué? Siento que nos meten muchos mitos. Exacto. Muchos mitos de cosas que no pasan en la realidad, pero que nos hacen creer, porque la vimos desde la infancia, que así tiene que ser. El ejemplo más claro que tengo es que tenemos que luchar por un amor, aunque ya nos dijeron que no. Muchas de estas películas consisten en te ruego porque quieras y al final terminas cediendo después de muchísimo acoso, porque eso es lo que es. Y eso no pasa en la vida real, no debería pasar en la vida real, pero pasa porque lo vemos en las películas y decimos, ah, entonces yo tengo que luchar, y eso es por uno de los motivos por los que yo también me aparto mucho de ese género, porque siento que está plagado de mitos. Bueno, pues ya se acabó la sección y vamos a hablar de la ¡ah, existe! A ver, ¿hay alguna película que vaya más como de acuerdo a tus ideales sobre el amor? No he hecho la tarea, insisto que la perdí, pero sé que últimamente sí he visto en grupos como que han recomendado que ya empiezan a ver series o que ya son o, más ajá, series más modernas o películas que ya empiezan a abordar. Sobre todo de triejas, okay, sí. Pero sí empiezan a abordar un poquito más esa parte. De todos modos también creo que también ya se ha jugado un poquito a criticar. Pónganos la lista. Yo te voy a recomendar. Sí, pongan sus películas abajo. ¿De cuáles son? Como es así, que justamente en una muestra de cine internacional, yo vi una película que se llama 1, 2, 3. Es una película alemana, si no mal recuerdo. Y habla precisamente de una triada así padre, buena la película, se las recomiendo. Si no la ha visto... Ya contó como una película tuya. Así no, que no, se no, 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 no. Bueno, ay, bueno, yo tengo dos películas de las que quiero hablar. Es fácil. Una es Pretty Woman o Mujer Bonita, que nos habla sobre la búsqueda de ser como una mejor persona para poderse encontrar con otra. ¿Saben? Así como dices, esto no debe de pasar, ¿verdad? Ah, pero claro que una pareja te ayuda a superarte y eso habla esa película, me gusta mucho. ¿O no? Y la otra es Eat, Pray, Love, Comer, Rezar, Amar con Julia Roberts, que nos habla sobre el volverte a reencontrar contigo después de una ruptura amorosa o después de una relación mal lograda. Y pues eso también es como... O sea que es Julia Roberts. Vean todas las de Julia Roberts. Ah, sí, véanlas todas. Ay, a mí ya me dio pena decir las mías porque ya... Porque no he visto ninguna. Porque iba a decir la de Diario de una pasión. Y la de, ¿cómo se llamaba la del mismo día? Siempre el mismo día. No les voy a contar de qué va, véanla. Pero ponles video de este lado. Aparte, algo interesante, se dan cuenta que todos acabamos de decir películas donde nunca la pareja principal termina junta o empiezan juntas. Se mueren, juntas, o se van. Bueno, hermana, una, pero... O sea, ahorita se me hizo como súper interesante cómo estas películas de amor que nosotros recordamos, muchas de ellas no terminan juntos. Y se me hace súper interesante porque creo yo que ahora que estamos hablando del amor, creemos que el amor va a ser para siempre. Y entonces viene esta parte en donde cuando algo ya no funciona y demás, estás aferrado y aferrado y aferrado porque te hicieron creer que era para siempre. Estoy tomando mi cerveza. Pues es que los cuentos siempre terminan con la frase. Es justo, justo iba a decir.
los y las que vivieron felices para siempre. Pero aparte, pues, o sea, no nos damos cuenta que la Matrix nos las está diciendo y nosotras en aferradas, porque todas estas películas que acabamos de decir no terminan juntos. O sea, sí, la vida sí. Ya le entendí. Es un sí. Adiós, Emilio. Lo pones el miedo. Entonces eso es como súper interesante y creo que es bien importante rescatar, ¿no? Que justo hablando de esta diversidad en el amor, es importante tener presente que no siempre va a ser como nos enseñaron que tenía. Exactamente. Entiende. Ahorita justo Egan que nos hable un poco más a profundidad concretamente del poliamor, que es por lo que iba a tener. El poliamor, que ahí está la coreografía también del poliamor. Está justo entre tigresas y tesoritos. Sí. No, gracias. Es una de mis favoritas del escenario. Justo me encantaba el diálogo y yo dije, ay, qué chido que tocan el tema. Y como dicen, a lo mejor como que el público lo tomaba como, ay, el coto del beso de tres, pero creo que sí, no faltó quien reflexionó como más profundo. Eso intentamos, exactamente eso es lo que intentamos. Y entonces cuéntanos, Egan, ¿cómo ha sido tu experiencia? Nos contabas fuera de cámaras que sí has vivido relaciones poliamorosas y que estás pues un poco como informada al respecto, entonces cuéntanos. Pues de experiencia personal, yo siento que como que he sido poliamorosa toda mi vida, porque nunca sentí como esa conformidad de estar en una relación de dos, en el sentido de que se sentía como limitante o como que llega un punto en el que podía sentir atracción por otra persona, pero por muchos años pues como desconocía los términos o la información, pues era sentirse como de, ah, es que no la quieres, ¿no? Y te meto prejuicio, te castigo por ello, y entonces pues lo vas a engañar. Exacto, entonces te lo empiezas a guardar, te empiezas a sentir culpable por quién eres. Y cuando llegó pandemia, pues tuve la oportunidad de empezar a conocer grupos de personas que pues se identificaban con el poliamor, y entonces ya empecé a conocer los términos más allá de la monogamia. De hecho, todo lo que pues no es monogamia, se lo conoce como monogamia. ¿Tiene algo que ver el tema de lo de, va conectado con lo de la pandemia? ¿Fue como un punto clave que pasara esto? O pues porque siento que la pandemia fue súper importante para mí, porque fue el tiempo, o sea, ya tuve tiempo para mí y para preguntarme quién eres, qué te gusta y empezar a indagar, a rascar y tener pues el internet ahí pues al alcance todo el día. Exacto. Sin nada que hacer todo y entonces me ayudó a encontrar respuestas, porque no es como que yo dijera, ya voy, como que es algo nuevo, sino más bien fue un momento para entender qué pasaba con eso. Hizo clic y pude nombrarlo. Cuando empezó todo ese proceso, ¿tú estabas en pareja? Estaba súper. Okay. ¿Y cómo fue como este primer encuentro con alguien que compartiera la misma? Pues está curioso porque como tal no lo compartía. la pareja con la que actualmente estoy, con quien vivo, que si lo ves pues hay un beso. Pues empezamos a salir y pues algo que yo he aprendido de todo esto es algo que algunas proponen con el nombre de Ligue Honesto, que es que desde que empiezas tú dices que buscas, tus expectativas, porque pues te ahorras mucho tiempo. Si tú te quieres casar, pues decides desde el principio, pues la neta yo sí voy en miras de casarme. Y a lo mejor la persona no, pues ya se ahorraron tiempo, porque no tienen que llegar a un punto en el que ya les causa conflicto, porque desde el principio se dieron cuenta que pues por ahí no iba, ¿no? Entonces pues yo hice justamente eso, y cuando pues estábamos empezando a salir, pues yo sí le dije como, pues yo soy poliamorosa, yo lo quiero vivir, y pues necesito saber que pues vas a estar de acuerdo con ello, si no pues... ¿Y nunca habías vivido una relación poliamorosa a partir de eso? Ajá, sí, iba a ser el inicio. En ese momento acordamos como que sí se iba a vivir, pero que se iba como a dar un tiempo primero como de conocernos bien, de disfrutar como esa cercanía. Consolidarlo. Ajá, exacto, para ya después, ¿no? Y justamente eso derivó a que ya ha pasado varios meses, se empezara a tocar el tema para abrir una relación al poliamor, sobre todo. Creo que en mi caso fue fácil porque ya estaba como predicho de esa... Como que en los términos y condiciones. ¿Podrías explicar en tus palabras de qué va el poliamor? Porque ya utilizamos la palabra, el poliamor y todo, pero bien, alguien que ya lo está viviendo, que lo ha vivido, ¿qué es el poliamor? Para mí el poliamor representa la capacidad de poder amar libremente a cualquier persona, donde nos quitamos cualquier mito o estigma que impida que podamos relacionarnos de cualquier forma con las personas. Esto conecta un poco con, de hecho, con otro término que se llama anarquía relacional, que propone eso de que nos vinculamos con personas, no nos vinculamos con el novio, el amigo, el mejor amigo, o estos términos, porque hay muchos términos que nos meten expectativas. La que creo que es muy claro es amigos con derecho. Ni tan amigo como para ser solo un amigo,
ni tanto como para ser novio, ¿no? Esa es la expectativa que se le deposita. ¿Y qué tan dañino puede ser eso para una persona? Cuando podríamos verlo como que es el vínculo con esa persona y pues ya si tiene algo sexual o no, si solo es algo como en lo que llamamos amistad, o si tiene tintes románticos. El chiste es que para mí eso es el poliamor, el hecho de poder vincularme libremente con cualquier persona y no tener que tener esa limitación o esa etiqueta de poder limitar como la forma en la que amo a cada persona, porque ay, es que tengo novio, ay, es que solo es mi amigo, ¿me explico? Es liberarme y permitirme amarlo libremente. No, la verdad, no es un poco, no es. Yo, al contrario, me suena muy sencillo y muy liberador. Les voy a decir, alguna vez platicando con alguien de mi familia del tema, me decía, la primera palabra que escuché, decía, pero es que eso es engañarlo, eso es traicionarlo, eso es dejarlo de querer. Y le dije, eso es lo que te hace creer. O más bien. O sea, tú dices, si tú estás con alguien y tienes, te fijas en alguien más, es que lo dejaste de querer. O más bien, o sea, que la persona no tiene sentimientos como para poder querer a alguien, tiene que buscar a alguien. Pues, tiene un montón, ¿no? Es que eso es lo que nos hace creer. Eso es lo que piensa. Porque, perdón, se nos enseña que esto es pecado, aquello es pecado, tener culpa, y ahora la empresa y demás. Y es que ahora sacando un resumen, yo creo que se puede considerar que ya cuando las parejas que son monógamas y como tenemos todo eso tan metido en la cabeza de que eso, si no lo hace tú difícil. Te llegas a enamorar de alguien más o te llegas lo estás fallando, entonces lo tienes que hacer en secreto, empieza el engaño, empiezan este tipo de cosas que ya lo tienes que hacer de una forma escondida porque si lo dices, eres el malo de la película. ¿Se puedo aportar? Claro, estás invitado a aportar. Algo que quiero como manejar justamente es que el poliamor es todos, el pilar fundamental del poliamor tiene que ser la ética. Entonces, justamente, la ética es, yo, si voy a vincularme románticamente con alguien, Shiny lo sabe y la persona va a saber que Shiny existe. De hecho, pues, en la experiencia yo tuve por ahí justo otro noviazgo a la par, pero pues, andamos en esos tintes ahorita, que justamente sabía de Shiny y Shiny sabía de esta persona. Ya si quieren platicar, convivir, ser amistad o lo que quieras, eso o no, es algo aparte, pero tienen que saberlo, porque si no justamente estamos rompiendo con la ética y eso sí podría ser un engaño. En el poliamor un engaño no solo va a lo sexual o lo romántico, un engaño es romper un acuerdo. Si el acuerdo era algo muy importante, como prometimos ver la final del el final de temporada en juntes y tú lo viste antes, fuiste infiel, o sea, rompiste un acuerdo. Y ese acuerdo cómo daña mi confianza y mi sentir hacia ti, ¿no? Entonces va más allá y como dice, pues justamente lo que lo hace difícil no es que no se pueda, es que traemos tantos mitos y tantas ideas que hacen que que justo sea o lo culpabilizamos o justamente nos cuesta desprogramar todo lo que nos enseñaron. Y entonces pues vivimos en una sociedad que justo nos enseñó que los celos son una muestra máxima de amor. Exacto. Pero los celos realmente vienen del miedo y de la inseguridad. Chimino, ¿escuchaste, Chimino? ¿Otra vez? ¿Lo puedes repetir otra vez? Allá está chique y chilla. Repite la parte de celos. Callada se quedó. Chimino. Oye, corte. Se va. Están soportando. Oye, espérenme. Algo que creo que es importante rescatar y un poco de acá, que creo que sí tiene que ver con el poliamor, pero también con el amor en general, es el saber disociar la parte emocional de la parte sexual. Hijo, en una relación. Sí, completamente. Porque también eso es otro. Creo que muchos de estos miedos y limitantes con el poliamor y con las diferentes maneras de amar tiene que ver con la parte sexual. Yo les voy a hacer una recomendación buenísima. Yo por eso les repetí esa obra, hermanas. Pero es que vayan a ver 7 veces a Dios. Ah, yo quiero ir a verla. Está increíble. Y hay una frase ahí que dice que llevamos tantos miles de años la humanidad y entonces todavía seguimos pensando que nadie más le puede dar placer a nuestra pareja. O sea, que el amor se lo pueden dar todos, la mamá, el papá, los amigos, pero el placer solo te lo puedo dar yo. Y entonces es una cuestión que parte desde el egoísmo y demás, y que eso tiene muchas limitantes. Entonces, cuando aprendamos a separar una cosa de la otra y a entender esta cuestión de la lealtad y de la ética, creo que se nos hará mucho más fácil. Yo tengo un chingo de años sin pareja, pero ahora me siento muy capaz de poder llevar una relación, ¿sí?, como sana y de poder, como no ceder, sino yo no podría empatizar con las necesidades de la otra pareja. Si me toca una persona que quiera
poliamor o una relación abierta, pero tiene que ver con que avisen, quitarte que esas avisen cosas. Déjame dejar desde principio. Yo tengo una duda. Un momento nada más, porque esto ya van dos veces que mencionan tenerlo claro desde un principio, y sí, por supuesto, no es que vaya yo a estar en desacuerdo, pero también hay que irse adaptando a cómo va uno cambiando, porque puede ser que yo a lo mejor creía lo que me dijeron que tenía que creer. Yo me quiero casar o quiero... Como dicen, ese era el paquete que yo traía. Porque ese paquete, en el camino, te das cuenta que todo era programación y vas cambiando. En mi caso, yo nunca pensé en casarme, siempre pensé que estaba en contra del matrimonio. De repente conozco a alguien, me enamoro profundamente de alguien y decido en el camino cambiar y casarme, pero también ahora en el camino decido poder abrirme a múltiples posibilidades en cuanto a cómo llevar mi pareja y sobre todo esto que decía Alberto, perdón. ¿Qué? Que... ¡Ah! Cuando uno de verdad quiere a otra persona, quiere todo para esa persona, todo, que pueda tener placer de diferentes lugares, que pueda sentirse de verdad bien, no porque sea mío y tenga que estar conmigo, sino porque su mío felicidad y su gozo en general también llega a ser parte mía. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Sí, nos ha hecho la sociedad. Sí, hermana, la verdad es que sí. Yo tengo una pregunta, principalmente para ti, Egan, porque seguramente ahí en casita todos la tienen. Estar en una relación poliamorosa implica que todos los que están involucrados en la relación deben de tener un enlace, o puede ser que, no sé, imaginemos que somos 5 y de esos 5, 3 sí tienen algo y 2 aparte, pero... ¿Cómo está la justamente relación? Creo que lo que me gusta de la parte de la no monogamia es que, al igual que en casi todos los aspectos de la diversidad LGBT, no hay una sola forma de vivirlo. Así como el espectro sexual tiene muchísimas formas, la identidad no binaria tiene muchísimas formas, también los formatos no monógamos, ya no nos llamamos solo poliamor, pero sino todo lo no monógamo tiene muchos formatos. Entonces, pues efectivamente depende mucho de como los acuerdos que se tengan entre personas, porque justamente lo más conocido son las que llaman triejas, que son estas relaciones entre tres personas donde las tres son, pues, novias, novias entre ellas. Pero no forzosamente. De hecho, un término muy común en el poliamor son las polículas, que es un conjunto, básicamente, pero ese conjunto no tiene, o sea, como que... Podría decirse que cada polícula va a ser diferente. Por ejemplo, cuando yo tuve estas relaciones, que fueron dos noviazgos, no eran novias entre ellas. O sea, yo era, pues, novia de una, novia de otra, pero no había una relación entre ellas. Pero también tuve una trieja. Y ahí sí éramos novias entre tres, ¿no? Entonces, pues, y pueden estar las dos a la vez. O incluso también hay gente como no amorosa que está en relaciones con personas poliamorosas, y aunque esa persona solo tiene un vínculo, pues la otra ahí tiene sus vínculos. Aparte... Déjenme contar que la cultura tiene mucho que ver, la religión tiene mucho que ver, porque hay sociedades en donde el poliamor es cosa de todos los días, por supuesto, con sus tintes machistas o no, pero hay lugares donde un hombre puede tener muchas esposas, por ejemplo, que viven juntas, que son amigas. Bueno, y que ya eso ya es más obligación de... Y donde las tépidas se quedan todo. Aunque ya no quieran, ya les queda de otra. Pero ahí existe, y viven juntos inclusive. Pero vaya, es que la cultura, la sociedad, la religión, todo lo que nos inculcan, pues nos marca hacia un camino, ¿no? Sí, el mito de justo el... de hasta que la muerte nos separe, y es darnos cuenta que... que no, que justamente pues las cosas tienen un ciclo, y algo, pues, que termine algo no significa que fue una mala relación, simplemente cerró un ciclo. Y puedo ser que fue una buena relación, pero pues tuvo que terminar. Y es saber cuándo terminar las cosas, pero pues ese mito viene casi casi desde el medievo. Pues en el medievo pues se morían a los 30, pues sí, obviamente era una pareja que para toda la vida, pero era cuando vivimos, ¿no? Y lo mismo de lo que decía... Muerta. De lo que decía Venus, es el mito de la media naranja, de que yo tengo que complementar al 100% a mi pareja, y entonces entran estas inseguridades de cuando no lo hago y esta persona busca a alguien más que lo pueda hacer. No está mal no cumplir el 100%, soy una persona totalmente aparte. Entonces, como un mundo distinto, yo tengo mis necesidades, esta persona tiene sus necesidades o sus expectativas, y yo no cumplo todo,
pues puede buscarlo en alguien más, ¿no? Y podemos coexistir y está bien. No tengo que ser el 100%. Y si es una decisión voluntaria de estar solo las dos, como es en el monoamor, que es por decisión, no por elección, es saber eso, o sea, de que, ah, ok, pero yo, aunque he elegido, sé que tú no tienes que cumplir todo, ¿no? Porque, pues, se trata de personas, no se trata de proyecciones perfectas, de medias, nada. Es mucho de quitar esos mitos. Y algo, gente que nos está viendo, ustedes, Jotas, Liosas, es importante. Monógamas. Voy a empoderar. Ahora. El hecho de que todo tiene que ver con cómo tú afrontas las cosas y cómo te lo tomas. Porque yo no hay nada que me emperre más en la vida que estas, y he tenido varias amigas. Ay, de verga. Es que estuve 10 años con él tirados a la basura y no sé qué. Es como, a ver, no. O sea, no pueden ser 10 años tirados a la basura, porque eso tiene que ver con cómo tú ves esa relación. Si te quedaste con lo bueno, o sea, esos 10 años no sufriste, ¿no? O sea, estuviste ahí porque quisiste. Entonces, de todo aprendamos a ver el lado bueno de las cosas, a quedarte con lo bueno. Ay, calla, se está hablando la hermana. Oigan, y eso. Otra cosa que la sociedad también nos enseña, y los que hablan con las abuelitas y con las mamás me van a entender perfecto, cuando le dicen, oye, es que ya se dio cuenta que tiene otra esposa, otra mujer, pero tú eres la catedral, no te preocupes. Mientras tú seas la catedral, que tenga todas las capillas que quiera, ¿no? Entonces, es decir que de alguna manera también nos adaptamos a las relaciones poliamorosas, pero siempre en víctimas, en chiquito, ¿no? Como, sin salir de lo tabú, sin salir yo víctima, yo tengo que aguantar, sé que tiene otra u otras o las que sea, pero tengo que aguantar, y no. Y entonces usted, señora, señor, amigo, amigue, empodérese, o sea, porque es súper común, nos ha pasado, hermanas, la verdad, de que no nos enterábamos que estábamos en un poliamor, y entonces de repente, o sea, empodérese, sea honesto con usted mismo y diga, quiero esto, puedo sobrellevarlo, y agarre el toro por los cuernos y a ver, el amor es para todos y háganle como quieran, pero a ver de qué palo salen más astillas. A ver, Venus, tú que estás empoderando a la gente, dinos cómo vives tú el amor, hermana. Pero eso, ¿cómo era? Para mí el amor justamente parte de la honestidad y la lealtad. Yo estoy total y completamente seguro de que puedo dialogar, de que puedo dialogar y llegar a un acuerdo con esa persona que amo. Y si yo la amo tanto, no, o sea, claro que podemos hablar, ponernos de acuerdo y explorar nuevas formas de amor, ¿no? O sea, para mí eso es importante, el poder explorar, el no cerrarme a solo hacer las cosas como a mí me gustan o como a él le gusta. O como a ella, porque a estas alturas ya no. No, yo. Eres cochina. Maestro, por favor, en sus propias palabras. Creo que soy un privilegiado porque todos tenemos los amores de adolescente y donde sentimos que nos podemos cortar las venas. Y yo encontré el amor cerca de los 50 años, estoy felizmente casado. Y de verdad creo, que. La lealtad es lo importante, que cada momento que vivo con mi esposo es muy valioso, y que algún día me lo han dicho, oye, ¿qué pasaría si se separaran a estas alturas? ¿Dolería? Bueno, deben sentirse cosas, pero el tiempo, hoy 9 años que he estado con él, lo ha valido todo. Si son 18, 20 o 30, qué maravilla. Pero si mañana tuviéramos que separarnos, lo valió. Porque además tuve el privilegio de que de verdad, como de telenovela, estamos en contra ahorita de todo lo que nos separó. Pero en mi caso sí fue amor a primera vista desde que lo conocí. Así que soy privilegiado. ¡Saludos! ¡Al Pepito! Bueno, obviamente ya nos has explicado, pero a ver, dinos más profundo cómo es que tú vives el amor. Pues justamente, como un poquito hacia donde dijo Venus, creo que el amor tiene mucho que ver con la honestidad. Mucho de que hay muchas formas de amar y de expresarlo, a distintas intensidades, y para mí una parte importante del amor es que el amor no se repite. O sea, la forma en la que yo puedo amar a Shiny, por ejemplo, que pues es la pareja con quien vivo, no es la misma con la que yo puedo amar, por ejemplo, a mi amistad del coro o a mis amistades del coro. A cada una la amo a su manera. Y es esa como cualidad de que el amor es libre y podemos
tener esa forma de relacionarnos con cada persona, donde pues justamente lo importante es el saber comunicar las cosas, poder decir, sabes que no me siento bien con esto, vamos a negociar, o sabes que esto sí no es ni negociable hasta aquí. Es saber cuándo poner límites, cuándo poner acuerdos, y siempre pues viene amor con esa intención de procurar el bien de la otra persona. Es algo recíproco, es crecemos juntas, pero a la vez justamente pues nos cuidamos mutuamente, buscamos estos acuerdos, buscamos este... todo este conjunto, y para mí eso es el amor. Solamente me quedo con una palabra, irrepetible, porque tienden muchos a buscar el reemplazo igual al otro. Y es algo que se repite, graciosamente. Sí, por eso. Tienes a la amiga que te presenta al nuevo novio que es igual al anterior, y ese mismo es igual al anterior. Y quiere ponerlo en el mismo molde. Entonces yo creo que no es tu amiga. Seguimos los mismos cosas para llegar a los mismos tristes desenlaces. Sí, sí. ¿Verdad, Chimino? ¡Ay, es que... Oiga, hoy sí le está tocando a Chimino, pero con todo, ¿eh? ¡Chimino! ¿Estás anotando? Es que yo hice la coreografía. Que se te vean las lágrimas, Chimino. A ver, por favor. Pues Chimino, yo también estoy muy, muy complementado. Mágicamente me siento como muy complementado con Egan, porque yo también tengo una idea del amor como de un crecimiento y un respeto mutuo. Bueno, yo vivo una relación monógama y creo que siempre estaré como en una relación monógama porque no, como que no lo logro dominar, ¿no? Pero, ¿o no? Bueno, eso es de las que no te han avisado. ¿O no? ¿De las que no me han avisado? Bueno, pero básicamente es más como que el respeto, el crecimiento mutuo, el respetar los acuerdos que se tienen como dentro de una persona. Y también tener como mucho esta parte de la conversación, la honestidad, para saber si la relación sigue siendo funcional para ambas partes, no nada más de una parte. Y sino como tú lo dijiste, sabes que si este acuerdo ya se rompió, si y tú, o ya no estás de acuerdo conmigo, ya, pues ya, si se tiene que acabar, se terminará, pero pues eso es para mí, ¿no? Señora, ¿y tú, hermano? Ah, pues, yo le voy a empezar. ¿Conoces el amor? Yo les voy a ser muy sincero. Yo sí me cansé. ¡Ay, Soledad! Ahí ves a este cuerpo. Desde ahí la parcela dice que sincero. No, voy a ser muy sincero, pues. Yo sí vengo de pueblo y, como todo lo que platicábamos, la cultura y lo que te enseñan y lo que aprendes y el paquete con el que vienes es. Ves la forma y la relación de una forma en el que solamente es esta pareja, si te gusta a alguien, si ya volteaste a ver a otra persona, me estás engañando, eres el peor del mundo, me estás haciendo sufrir. Pero conforme ha pasado el tiempo y como me he desarrollado ahora aquí en la Ciudad de México, que ya llevo ya eres toda una chilanga, ¿sí? 7 años aquí en la Ciudad de México. Y entrar a México de colores y conocer como todo este mix y abanico de cosas que puedes aprender como persona, te hace ver la vida de otra forma y también te hace entender que las relaciones se llevan de otra forma, ¿no? Y por eso justo todo lo que nos platicabas y lo que nos decías de los esquemas y todo eso, se me hace muy complicado entenderlo, pero creo que al día de hoy ya vería, o si algún día tengo una relación, la vería de otra forma. Ya no sería el Iván que cuando llegó aquí a... ¿Quién? ¡Ah! Y dice que es sincera. Pero hay una palabra, Oiga, pero hay una palabra muy clara para expresar su forma de ser. Se llama tóxica. Tóxica. Bueno, pues. Bueno, si algún día encontraras el amor, ¿cómo te gustaría vivirlo, hermana? Ah, no, pongan sus números abajo. Sí, déjenlo. Manden su currículum al próximo correo que pone solas solteras. Ajá. Es chistosa, buena, son chistosas, buenas cosas. Pero sí, ya tendría como otra visión o como cosmovisión del amor, ¿no? O sea, ya. Eso es lo importante. Por lo menos es saber que existe más allá de lo que me dijeron que tenía, ¿no? Exacto. Eso ya es un avance. Ojalá todos los que estemos viendo allá, por lo menos, abran tantito su mente, opinen, piensen, porque existen muchas maneras de amar y no todas están bien. O dejen sus currículos. Exacto, que también. Que nos dejen sus comentarios. Yo supe que dejen sus currículos.
Ando buscando. No, pero déjenos en los comentarios, o sea, ¿cómo viven ustedes el amor? Si tienen relaciones que no son tradicionales, por así decirlo, ¿cómo es que ustedes las viven? Cuéntenos, nos gustaría. O si se identifican con... Oigan, ¿o cuánto, o cuánto consideran que han sacrificado por vivir la relación tradicional que les dijeron que era la perfecta? No queremos que este capítulo sea motivo de que rompa su relación. Y a veces uno hace barbaridades porque... Él es el hombre con el que me tengo que ir hasta la, que la hasta muerte la nos separe. Amiga, sí, date cuenta. Porque todos los tipos de amor y todas las formas de amor son válidas. Nada más que recuerden que si no está de acuerdo, no eche piedras. Hay que aprender también a respetar todas las formas de amor y hay que aprender a que lo que nosotros creemos no es lo absoluto ni lo verdadero. Así es. ¿Sí o no? Inteligente en la compañía, ¿eh? No crean que es puro jotear y maquillarse. Alguien dijo una vez, ustedes nada más tienen a zapatearse y a maquillar, no es cierto. Tenemos gente lista. Oye, ¿por qué así? ¿Usted diga por qué así? Hermanas, ustedes se preguntarán por qué los tenemos así. Si usted iba en la prepa en los 2000, ya sabe, pero si la no, hermana, esto es un juego que se llama Semana Inglesa. ¿Por qué? Porque en Inglaterra algo hacen así. Yo creo que en Inglaterra son muy así. Vamos a jugar Semana Inglesa. Entonces, nuestro invitado y la solterona de espalda, viendo hacia el frente, chica, para allá. Y nosotros vamos a decir los días de la semana y ellos van a tener que voltear hacia un lado o hacia el otro. Si voltean hacia el mismo lado... ¡Beso! ¿De no. ¿Beso? ¿De dos? No. ¿Sí de dos? De dos. O si quieren, vemos. Yo también estoy solteando. Pero como el decidido ya no, no es bueno, hermanas. O sí. Bueno, y luego, si voltean hacia lados contrarios, es de que cachetada. Pero como somos muy perras y estamos a favor de las empresas mexicanas, nah, que no es cierto. Les van a dar un cachetadón con el, como si fuera tortilla challenge, de que con tortilla de harina y agüita en los seques. Así, hermanas. Entonces, no te vayas a excitar, mejor le das despacito. No. Ya voltean hacia enfrente. El maestro va a decir los días y tú cuentas los pesos. Separa la cabeza. Separa la cabeza. Ahí. ¿Listos? ¿Listo? Sí. Lunes. Martes. ¡Ah! Miércoles. ¡Wow! Jueves. Otra vez en jueves. Viernes. ¡Wow! Y como no sé por qué los ingleses tienen 7 días de laborales, sábado. ¡Ah! Y domingo. ¡Ah! Entonces, ¿Cuatro besos? Cuatro besos, tres cachetadas. Yo doy el primer beso. Sí. ¿Qué otro modo? Son cuatro. No faltan tres. ¿Cómo sería un beso? ¿Cuál dona? Pues sí. No, dos cada uno. Ah, ya, dos y dos. Ocho. A ver, ¿cómo sería un beso? Un beso de propuesta indecente. ¿Y cómo sería un beso robado? Ay, ese está muy entregado. Beso robado. Usted estaba en... Ahora sí. Ay, la parte más
Pues igual estás dividida. Pero que él más se va a dar. No, TikTok, México de Colores 5. Y ahorita vamos a pasar redes sociales personales, por si ya vio hecho el ojo ahí, a Salgado. Vendo Salgado, Vendo Salgado. Redes sociales. Arroba Beto Mancen. Así nos encuentra. Carlos Antunes en todos lados. Clefembi o Egan Irion. Ahí se lo vamos a poner porque. Arroba Giorgio Estrada. Arquitecto. Arroba Iván-13Sol. Iván Sol. Hasta para eso está explicado. Pero bueno, tenemos que irnos no sin antes agradecerte, Iván, por haber formado parte de este programa y de haber aportado mucho, mucho, mucho a toda la sociedad y a nosotros también, claro. Uno, que sí. Algo que quieras decir para despedirte, un mensaje, un algo, saludo, lo que tú quieras. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme, por haberme tenido en consideración para ser parte del programa y para poder compartir un poco de mi experiencia, de lo que he aprendido en este tiempo. Por cachetearme de la salida. Siempre había tenido ganas de cachetearme. Ay, me gustan las cachetadas. Muchas gracias por la oportunidad y pues para quienes están viendo, todos estos formatos de amarse con una o más personas, todos son válidos siempre y cuando seamos honestos con las personas con las que nos estamos relacionando. Así es. Sean honestos. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Recuerden que. Sean honestos. Todavía le duele. Ay, hermana. Pues no olviden que esto es su programa favorito de la televisión youtubera. Colores TV. Y pues que el amor es para todos. Y hágale como quieran.